Mi nombre es Augusto Braun, técnico de jardín botánico. Mi profesión es horticulturista y paisajista, que estudio en Suiza. El paisajista es que construye jardines y parques. El horticulturista es el hombre que produce las plantas, sabe cultivar toda clase de plantas. Suiza es el país que me dio la educación y Venezuela es el país que me dio la posibilidad a desarrollarse. Yo vine a Venezuela exactamente el 18 de septiembre del año 1951. Yo vine acá contratado para levantar el jardín botánico, pues ya no existe todavía. A mí me contrató el entonces presidente de la ciudad universitaria, ingeniero Damiani. Mi jefe inmediato era el doctor Tobias Lasso. Él era además el fundador del jardín botánico. Bueno, cuando yo estudiaba materia médica con el doctor Vicente Peña, recordé que en Falcón, en el ganado caprino, se presentaba una enfermedad que decían que era producida por una planta. En una de las vacaciones yo me traje esa planta que allá llaman aritival. Y hablando aquí con algunos de los profesores, me dijeron, no, ese trabajo no se puede hacer aquí, porque esto es bioquímica y estamos todavía muy atrasados en bioquímica. Hay que determinar el principio activo, hacer las experiencias con animales y reproducir la enfermedad, y eso no es muy fácil, ¿no? Pero de todas maneras me quedó el interés por sobre todo las plantas medicinales y venenosas. El único que dominaba aquí la botánica era Pitié, que ya tenía una edad muy avanzada, tenía más de 80 años, ¿no? Yo me le fui acercando, vi para acá y entonces me dijo, voy a abrir un cursito, porque él no se inscribe. Me inscribí en el cursito de botánica. Entonces, muere el general Gómez, eso fue en el año 36, murió el general Gómez, y muchos jóvenes eran enviados al exterior. Yo estaba ya pues en mis últimos años de medicina, me había graduado, llegamos al año 39 y del Ministerio de Educación me llamó el doctor Enrique Tejera para que me fuera al exterior a estudiar botánica y las ciencias afines con botánica, de manera de que al regresar yo enseñara en la Facultad de Farmacia para hacer la reforma universitaria, porque nuestra universidad estaba calcada en viejas normas ya anacrónicas, ¿no? Yo le dije, no, yo no me puedo ir porque estoy empezando la medicina y la poca clientela que tengo la voy a perder. No, no, porque eso es un contrato que se va a firmar entre usted y el presidente de la República. Yo firmo por él, pero cuando usted venga, ese contrato tiene que cumplirse. Ah, bueno, sí, así muy bien. Y me fui para la Universidad de Michigan, allá obtuve el título de Máster en Ciencias en Botánica. Me gradué con títulos y muchas materias eximidas, etcétera, etcétera. Cuando regreso, ya Tejera no es ministro, esto es lo anecdótico. Le presento al ministro, tomé mis papeles, tomé mis cosas, hasta un ofrecimiento de trabajo en Michigan, porque uno de mis profesores era algo en Washington y me había recomendado allá, ¿no? Pero yo dije, no puedo aceptar trabajo aquí si tengo ese contrato con Venezuela. Además, como venezolano, voy a ver si hago por mi país. El problema número uno al comienzo del jardín botánico era que sembrar. El jardín botánico era en Gramolotero en aquel tiempo. Era cubierto de cuy, carros abandonados y un montón de chatarro. Una vez que hemos limpiado el terreno, viene la pregunta, ¿qué sembrar? Era muy difícil porque no existió ningún vivero ni nada. No pudimos hacer intercambio con nadie para conseguir ni siquiera un arbolito. Un tío mío me regaló unos instrumentos para trabajar en el jardín. Luego en la primavera mis padres me dieron en pequeños rinconcitos para cultivar plantas, pero era en un sitio bajo una mata de pera. Esta mata de pera no deja de desarrollar las plantas.
Entonces yo reclamé a mi padre diciendo que las matas necesitan sol todo el día. El año siguiente me dieron en otro terrencito con pleno sol. Poco a poco me desarrollé y un jardinero excelente, se puede yo decirlo. También hice más tarde el aprendizaje como jardinero, consulté escuelas superiores y tomé muchos cursos en Suiza. Mi especialidad es, en principio, las palmeras. Es mi especialidad desde, se puede decir, 35 años ahorita. Cuando yo vine a Venezuela, era yo un especialista en suculenta, como cactus, tuna y esta cosa. Bien, de repente me di cuenta que en cada jardín de Caracas hubo palmera. Esto me dio una impresión. Hasta de noche tenía sueños sobre esa palmera, pero yo no conocía ni una sola taxonómicamente. Y yo me pregunto, ¿quién va a clasificar un día esta palmera? Y yo no sabía en cuál tiempo que iba a ser la persona que iba a ser esta. De manera ya publica con el tiempo varias obras sobre palmas que se venden en todas partes del mundo. Las plantas son como un ser humano. De comienzo hay que sembrar semillas o estaquitas o brotes o rizomas, etc. Luego viene el problema del suelo, es como la alimentación del hombre. El suelo, la planta requiere su suelo preparado y adecuado. Con relación a la biblioteca, este era un núcleo pequeño, pero mientras yo estuve de director, que fue durante 30 años, la biblioteca se enriqueció mucho, como lo pueden ver ustedes con esos archivadores que están ahí, ¿no? Antes era una cosita chiquita el archivo. El número de volúmenes pasa de varios miles. Las colecciones de revistas científicas pasan de 350. Así pues que la biblioteca se transformó en uno de los centros de consulta para los estudiantes universitarios que quieren hacer sus tesis y para muchos que están interesados en problemas botánicos, ya sea por el valor económico de las plantas, ya sea por su valor medicinal o por su valor ornamental, y vienen con mucha frecuencia aquí, ¿no?, a consultar. Sí. Cuando el gobierno compró la Hacienda Ibarra para construir aquí la ciudad universitaria, se reunieron los ingenieros y los arquitectos y encontraron que esta faja que ocupa el jardín botánico estaba muy cerca de un tráfico masivo de vehículos que pasaba en el Parque Los Caobos y que no se podían construir edificios aquí para la enseñanza. En ese grupo de ingenieros estaba un buen amigo mío que era el doctor Armando Vega, y sugirió la idea de que esto se hiciera jardín botánico. Porque hablando con él, yo le dije, hay especies por desaparecer en la flora del país. Por ejemplo, la rondona, la rosa de montaña blanco, son ya especies raras que pueden desaparecer. Si esas se traen a los jardines botánicos y luego a las semillas se llevan a los sitios donde ellas puedan prosperar, como se guardan en un banco el dinero, eso sería un banco de semillas de plantas raras. Con ese argumento se logró que se estableciera aquí un jardín botánico. Felizmente, el presidente del Instituto de la Ciudad Universitaria era un gran caballero que se llamaba el doctor Antonio José Castillo, y me dio pues todas las facilidades para que se estableciera el jardín botánico. Eso fue en el año 44. Un jardín botánico no se puede construir de la noche a la mañana porque hay plantas que son muy lentas para crecer. De manera que lo primero que se hizo fue cubrir las colinas, que era una de las ideas del doctor Castillo, con árboles. Se empezó la reforestación de esas colinas y ahí se han sembrado más de 100.000 arbolitos, que ya en algunas partes son bosques. Bosques que cuando en esta época del año uno pasa debajo de ellos por los caminos que existen ahí, la luz del sol casi no se filtra en el follaje. Otro presidente del Instituto de la Ciudad Universitaria, que yo lo recuerdo con mucho cariño, es el ingeniero Luis Damiani, hombre trabajador, disciplinado, muy honesto. Con él progresó mucho el jardín botánico y fue cuando él estaba ahí que se logró el edificio para el Instituto Botánico.
El Instituto Botánico era una dependencia del Ministerio de Agricultura que formaba el herbario y la biblioteca. Y entonces en el año 58 se pasó todo eso para acá, para este edificio. Y funcionó entonces como una sola unidad, el Jardín Botánico y el Instituto Botánico. En el Jardín Botánico hay una parte plana, que son como unas 7 hectáreas. Esa parte plana se dividió en varias secciones. La primera, ustedes tienen ahí la representación del desierto. Entonces, de las partes secas y áreas de Lara, Falcón y Zulia, hay muchas plantas. Y de otras partes del mundo también tenemos plantas de zonas desérticas que crecen ahí. Es una parte sumamente, una sección sumamente interesante. Enfrente están los jardines acuáticos, una laguna donde hay plantas acuáticas y plantas de pantano. Después viene la sección de plantas medicinales que en los últimos años fue muy descuidada y casi desapareció. Después viene la parte de arbustos y se logró también la colección de palmas. Esa colección de palmas es una de las más ricas de la América. De la América del Sur es la principal. Y se debe a que el jardinero jefe, que es el señor Brown, estaba encantado con las palmas y logró desarrollar pues esa gran colección. Tenemos también la colección de bromeliáceas. Esas están, unas están al aire libre porque son muy resistentes y otras están bajo llave. Esa es una colección muy rica. La colección de helechos y otras colecciones más, ¿no? En el edificio tenemos una pequeña colección de orquídeas. Las orquídeas tienen muchos enemigos y eso ha sido robado varias veces. Han venido hasta en automóviles y meten las plantas ahí y se las roban. Cortan la malla y se meten y se llevan las plantas. Siguiendo hacia adelante, tenemos lo que se llama el bosque tropical, que es una parte muy bella. Aquí somos en el bosque tropical del Jardín Botánico, se llama también selva humedad. Este fue creado por el hombre. Este es una verdadera joya, no solamente para el Jardín Botánico, sino para la capital entera. Pues, de 50 metros afuera es la autopista y en este bosque, refleja una parte del Amazonas. Pijucos, palmeras, árboles siempre verdes forman una densa vegetación, algo como una selva pluvial. Muchos caraqueños, la mayoría también los visitantes que vienen a visitar el Jardín Botánico no conocen esta joya. La sombra de los árboles, la quietud que se encuentra bajo los árboles, como la que tenemos otra hora, puede inspirar. Cristo, y ese olivo lo muestran allá en Jerusalén, sí, que todavía existe. Ese es el olivo donde se sentó Cristo a pensar sobre su futuro, qué iba a devenir de su misión en el mundo. Y entonces decidió, pues bueno, ya no se puede hacer más nada, que me crucifiquen. Fue debajo de un árbol que él tuvo eso. Y nosotros tenemos un árbol aquí de la India que se llama ficus religiosa. Ese árbol se llama ya Bo. Y se dice que Buda, que había visto una gran pobreza, él salió con el secretario. Bueno, parte rica no me conocía él, las recepciones, pero con este secretario y vio mucha gente pobre. Pero ¿cómo va a ser? Pues, ¿cómo vive esa gente? Bueno, ahí vive. No, no puede ser. Entonces él dejó su puesto y sus riquezas y se metió a ver cómo podía él mejorar la suerte de aquella gente. Y para concebir sus ideas, se sentó debajo de un árbol que se llama Bo, que es el árbol sagrado de los indios. Se llama ficus religiosa, a pensar su religión. Lo mismo que hizo Cristo, este ya lo había hecho. De manera pues que sí, los árboles pueden inspirar en las grandes ideas, como inspiran también a los poetas y a muchos escritores, ¿no? Usted viene caminando y se mete en el bosque. Por supuesto que el sol y la subida y demás lo tenía usted un poco. Pero usted siente un fresco cuando empieza a caminar bajo los árboles y se olvida de todas las cosas malas. Entonces usted va en el bosque y su espíritu, como que si entrara de acuerdo con el espíritu del bosque. La palma, para mí la cosa más bella que hay. Y este me tiene hasta hoy día. Aquí hay mucho disgusto, pero hay siempre también un gusto.
hay gusto y disgusto en la vida, usted sabe, ¿verdad? Y el buen gusto la retiene a una. El mal gusto no, pero el buen gusto le retiene a una en este sitio, y es la palma. Piense usted, si usted estuviera abandonada esta parte de un día hasta el otro, es un dolor, eso da un dolor al corazón, porque es mi trabajo, es mi obra, ¿no le parece? Una madre que tiene mucha hija le tiene que abandonar de un día hasta el otro, se va a morir de dolor, igual. Las plantas son nuestros prójimos, el material más ideal para ser humano, no solamente para su existencia física, sino también mental, esto es fijo. Thank you.